you mm -hmm. Y resucitará al hombre de la profundidad del sepulcro. ¿Se ponen de pie? Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos porque moriste por todo en la cruz. Derramate la sangre como un cordero inocente. Gracias Señor por tu amor, tu misericordia, por regalarnos la salvación, la vida eterna. Gracias por perdonarnos a cada uno de nosotros, que aún nosotros cada día fallándote con nuestras actitudes. Con nuestro comportamiento ahí está tú te damos gracias también porque a través de tu madre María nosotros pues nos acercamos más y más a ti gracias por amarnos gracias por entregarte por bendecirnos por protegernos por cuidarnos Gracias, Señor, porque un día como hoy conmemoramos tu muerte. Una muerte que fue para liberarnos a nosotros de morir eterno y regalarnos la vida eterna y llevarnos a contemplar cara a cara a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Gracias, Señor. Se pueden sentar, queridos hermanos. Fíjense, vamos a contemplar ahora el sermón de las siete palabras, donde cada una de estas palabras salieron de la boca de Jesucristo cuando iba camino a ser crucificado. Y la primera palabra es Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, que está tomado del evangelista Lucas capítulo 3 versículo 34, y esta primera palabra estará dirigida por el diácono Sandy Cabrera. Primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde la cruz Jesús dirige su mirada hacia aquellos que lo siguen. Entre ellos se encuentra su Madre María, algunos de sus apóstoles, los guardias romanos que lo custodian y aquellos que lo han condenado desde su posición. Observa todo lo que sucede alrededor y hace una mirada al cielo. En medio de esta situación desgarradora, Jesús pronuncia su primera palabra. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Con estas palabras, Jesús muestra su infinita misericordia y su gran amor por cada uno de nosotros, incluso por aquellos que lo han torturado y condenado injustamente. Al pronunciar estas palabras, Jesús también nos enseña a nosotros la lección sobre el perdón y sobre la compasión. Debemos ser capaces de perdonar a aquellos que no han hecho daño, incluso si no han actuado de manera malintencionada. Además, nos invita a seguir su ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Escritura que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esta afirmación se encuentra en el Evangelio de Juan que nos invita a reflexionar sobre la importancia del sacrificio. Y es aquí, en la cruz donde Jesús muestra su mayor amor incondicional para cada uno de nosotros, en un mundo cada vez más individualista, un mundo más egoísta. El mensaje de Jesús nos recuerda que el amor auténtico implica renunciar a nuestros propios intereses en favor de los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús le pide al Padre? La razón por la cual Jesús le pide perdón al Padre es un tema muy discutido entre teólogos y estudiosos. Sin embargo, una de las explicaciones más comunes es que Jesús, al ser crucificado, tomó sobre sí el peso del pecado del mundo, el tuyo y el mío, y en ese momento ese sacrificio se convierte en la redención de la humanidad. Al pedir, al pedir el perdón, Jesús estaba cumpliendo su misión salvadora. En este sentido y hablando de este tema, San Irineo de León establece en su libro famoso contra las herejías la, el siguiente texto. La oración de Jesús en la cruz nos muestra que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado humano y el perdón es posible para todos aquellos que se arrepienten y buscan la reconciliación con Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen a pesar de que mucha gente estuvieron presente físicamente en el calvario no fueron capaces de reconocer que jesús era el hijo de dios ni como su mesías ni como su salvador y una pregunta para esta reflexión seríamos nosotros capaces de reconocer si estuviéramos presentes en ese momento la presencia de jesús como salvador habríamos reconocido a Jesús es con una certeza difícil, porque lo importante que hoy es que tenemos la oportunidad de creer en Él y de tener una relación personal con Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el grito de Jesús en la cruz recordando su sacrificio y el amor incondicional. Sin embargo... Muchas veces, como cristianos, vivimos de espalda a sus enseñanzas, comportándonos como verdaderos paganos. Nos dejamos arrastrar por la envidia, por el egoísmo, por la soberbia, por la pereza, por el rencor, por la vanidad y nos dejamos arrastrar por la mentira. En el peor de los casos, Tratamos de hacer compatible el Evangelio del Señor con los valores del mundo, ignorando muchas veces lo que dice la misma escritura en el texto de Santiago capítulo 4, versículo 4. Dicen, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigo de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la voz de Jesús en la cruz pidiendo el perdón desde el dolor. Y en este momento recordamos a Judas, que en el momento de desesperación se fue a suicidar. Y más tarde le vamos a leer en boca de un gran santo de la iglesia llamado San Pedro Crisólogo, quien afirma que Judas se condenó en sí mismo al no confiar en la misericordia de Dios, en lugar de buscar el perdón y el arrepentimiento. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es el grito de Jesús en la cruz que resuena en nuestra sociedad actual, caracterizada por el consumismo desenfrenado, el materialismo y el ateísmo. Vivimos en una sociedad marginada que excluye y que discrimina a aquellos que se consideran diferentes y se consideran inferior. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este llamado de Jesús en la cruz nos recuerda que hay algo profundamente erróneo en nuestra cultura que se rige por la ley del más fuerte y busca el éxito y la satisfacción inmediata a costa de la bondad, de la empatía, de la compasión. Nuestra sociedad presta más atención a la riqueza, al poder y a la fama, y considera aspectos como medidas de éxito y no nuestros valores como ser humano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En este contexto, la voz de Jesús nos llama a a rechazar aquellos valores superficiales de una cultura centrada en el egoísmo, en la vanidad. Y como cristianos debemos abrazar los valores más profundos y espirituales que nos hacen humanos. Nos llaman a ser compasivos, nos llama a ser solidarios, nos llama a ser más amorosos con nuestros como semejantes para construir una sociedad mejor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el grito de dolor que se levanta cuando en nuestras familias permitimos que se promuevan prácticas que son contrarias a los valores del Evangelio. En lugar de fomentar la cooperación, a menudo vemos la mentalidad de la rivalidad que puede llevar a divisiones y conflictos en nuestras familias. En lugar de valorar la vida humana y protegerla, a menudo se promueve la idea del aborto. Es importante recordar que las familias son la base de cualquier sociedad y que lo que sucede dentro de ella puede tener un impacto profundo en nuestras vidas. Si queremos construir una sociedad justa y compasiva, debemos trabajar para crear familias que estén en sintonía con el Evangelio. Cuando nos encontremos en el ocaso de nuestra vida, cuando hayas tocado fondo y veas que ya no tienes camino, recuerda que Dios siempre te ama y te seguirá diciendo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, con esta palabra del perdón. Cada uno de nosotros está llamado no solamente a recibir el perdón del Padre, sino que así como nosotros somos perdonados por el Padre que nos ama y que entregó a su Hijo por nuestra salvación, también cada uno de nosotros está llamado a perdonar al que nos ofende, al que quizá me ha hecho daño con una mentira, con una murmuración o tal vez que ha quitado la vida de un ser querido. Por eso, Jesús derrama su sangre por nuestra salvación, y así él también pues nos concede un dolor tan vivo para cada día edificar nuestro perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos cae en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La segunda palabra tomada también de Lucas capítulo veintitrés. Versículo 43, Jesús nos dice, en verdad, en verdad te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra va a ser proclamada por el seminarista Jesús Alberto. Esta segunda palabra está tomada de Lucas. Uno de los malhechores, crucificado, lo insultaba diciendo, no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, ni siquiera teme tú a Dios estando en la misma con condena. Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago por lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos y hermanas, la palabra que hoy se nos dirige, esta segunda palabra, también nos interpela a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra paraíso, una de sus significaciones es jardín. Entonces, en un jardín nosotros perdimos la vida, el jardín del Edén. Ahora hay un nuevo jardín que se nos abre en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros por el pecado perdimos la vida en el árbol con la serpiente, ahora Jesús, subido en el árbol de la cruz, nos abre las puertas del paraíso. Y así le dice a este hombre, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese don que se nos da, podemos vernos todos reflejados, porque este ladrón, este malhechor que estaba al lado de Jesús, había pasado toda su vida haciendo y deshaciendo, pero ahora Dios muestra su misericordia, diciéndole que no importa, que Él ha muerto por Él y hoy se abren las puertas del paraíso para Él. Sin embargo, querido hermano y hermana, nos damos cuenta que no había un solo bandido crucificado con Jesús, sino dos. Uno que reconocía que Jesús estaba ahí el salvador de nuestras vidas y otro que simplemente se burlaba. Entonces, es necesario que ahora nosotros nos pongamos en su lugar. Nosotros que estamos pasando por nuestra cruz de cada día, los sufrimientos, nuestra vida va a depender si reconocemos la presencia de Jesús o no la reconocemos. Si vivimos como verdaderos cristianos o no vivimos como ellos. De lo contrario, nuestra vida acabará como aquel ladrón que no tuvo felicidad. No se le abrieron las puertas del paraíso, pero si tú en medio del sufrimiento, la cruz, las calamidades, reconoces a Jesús, las puertas están abiertas para ti. Querido hermano y hermana, es necesario entonces que nosotros tengamos pendiente que esa cruz ha pagado nuestros pecados. Pero eso tiene que hacernos hombres y mujeres nuevos, capaz de dar la vida a los unos por los otros de eso se trata no puede quedarse ahí dios me ama dios me ama sí pero ahora dios quiere que ese amor nosotros lo demos a los hermanos y lo manifestemos por lo tanto dice la palabra de dios como yo les he amado así ámense los unos a los otros entonces eso es lo que nos toca a nosotros cristo nos amó hasta la muerte hasta la muerte debemos que comenzar a amarnos nosotros cómo preocupándonos los unos por los otros, como Dios se preocupa por cada uno de nosotros. De la única manera que el Señor nos dirá, hoy estarás conmigo en el paraíso, es si asumimos que Él es nuestro Padre que nos ama y manifestamos eso en nuestro día a día. Muchas personas se quejan, pero la sociedad está perdida. Mira todas las cosas que pasan. Cuántas personas en vez de estar escuchando la palabra de Dios se están descarriando. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros a ser luz del mundo. Es el Señor el que ha dado la vida por nosotros y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Nosotros también podemos ayudar a extender esa cruz, esa fuerza de la cruz a los demás viviéndolo. ¿Por qué? Porque las palabras convencen, pero nuestro testimonio va a arrastrar a todas las personas hacia nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Querido hermano, no podemos comprar el cielo, pero se nos ha dado en Cristo Jesús. Pero porque se ha dado no quiere decir que sea gratis. Jesús lo ha comprado con su propia sangre. Entonces, sería muy lamentable que nosotros, hijos de Dios, nos perdamos al final por no habernos amado los unos a los otros. Que el Señor al concluir nuestra vida pueda decirnos, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Que así sea. Jesús, al igual que el buen ladrón, que reconoce que Él es el Hijo de Dios vivo, asimismo sí también nos invita a nosotros a creer en su amor, en su misericordia. Y aún así, cuando Él está agonizando en la cruz y con tanta prontitud, prontitud y liberalidad corresponde a la fe del buen ladrón, que lo reconoció como hijo de Dios en medio de las humillaciones. Y así al igual que como Él le asegura el paraíso al ladrón arrepentido, también en su cruz nos asegura el paraíso a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amen. La tercera palabra que vamos a contemplar es la tomada de Juan, capítulo 19, versículo del 26 al 27, donde, donde nos invita a acoger a María como nuestra Madre y María también la invita a cogernos nosotros como sus hijos cuando nos dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Esta tercera palabra la va a dirigir el ministro Manuel Reyes. En esta tercera palabra vemos palabra de Jesús, escuchamos palabra de Jesús, donde al pie de la cruz se dirige a su madre y se dirige a su discípulo amado Juan. Vemos a Jesús clavado en la cruz, sufriendo el dolor del peso sobre los clavos, crucificados por nuestros pecados, siendo él inocente. Mira angustiado a su madre y a su discípulo Juan. Y en esa mirada, en esa mirada de Jesús, un gran misterio de amor y de misericordia. Se entrega por cada uno de nosotros a una muerte cruel, a una muerte de cruz. Pero antes de entregar su espíritu, no hace esta encomienda de entregarnos a su madre para que también sea madre nuestra. Jesús no se guarda nada para sí y decide entregarnos a ese ser preciado que él tuvo a María, entregándola a nosotros para que nosotros la cogiéramos, la amáramos y la respetáramos. María también... Fue ejemplo fiel y de total entrega a Dios. Cuando el Ángel la visita, ella exclama con voz: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde entonces vemos la entrega de María al servicio de Dios y al servicio de su Hijo con humildad y con total amor. En esta reflexión del día de hoy, el Señor también nos convida a cada uno de nosotros a esa entrega. Dada que llamarnos cristiano es ser cristiano, es también entregarnos por completo al plan de Dios. Que para llegar a la resurrección también debemos de pasar por la crucifixión. Que para llegar a la gloria, esa tierra prometida del Padre, también debemos de someternos a lo que Él se sometió, el ejemplo del Señor en total entrega al plan de Dios. Que decirnos ser cristiano es también crucificarnos con Él en su totalidad, no un cristiano a media, sino que a Dios debemos nosotros de darle lo mejor, no la sobra ni el bagazo. No un cristiano a media, ni un cristiano lar, sino un cristiano que se sacrifique por el plan de Dios, un cristiano dispuesto a cargar la cruz día a día para la salvación. Esa entrega, Dios nos la pide a cada uno de nosotros y que no seamos cristianos fríos, sino que nos entreguemos en su totalidad a lo que Dios quiere, como María exclamó: He aquí el esclavo del Señor. Que se haga en mí según como tú lo quieres, Señor. Dios pide de nosotros una mayor prontitud a la respuesta que Él espera de ese sí, sin medida de ese sí, donde podamos ponernos al servicio de Él y al servicio de su iglesia. De que cuando se nos solicite estemos prestos para colaborar. Dios espera, hermanos y hermanas en este tiempo de cuaresma, esa entrega total, ese sacrificio de nosotros y que podamos, como María se entregó al plan de Dios, también nosotros podamos hacerlo de la misma manera. Amén y que así sea. Jesús, en la cruz agonizante, con una mirada donde solamente le bajaban gotas de sangre, mira a su madre tiernamente y le dice, madre, he ahí a tu hijo. Luego mira a su discípulo amado y le dice, hijo, He ahí a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo que Jesús tanto amaba acoge a su madre en su casa. Y con esta palabra Jesús también nos invita a cada uno de nosotros a acoger a María en nuestras casas como nuestra madre espiritual. Quien no cree en la madre, no cree en el Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta cuarta palabra que vamos a meditar está tomada del evangelista Marcos y también del evangelista Mateo. Marcos capítulo 15, versículo 34 y Mateo 27, versículo 46. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la pregunta de Jesús al Padre. Y esta meditación será, estará a cargo el ministro William. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, la más sabataní. Esta es la más misteriosa de las siete palabras de Jesús. Y podríamos decir, de todas las que Cristo pronunció en el transcurso de su ministerio. No es Jesús el mismo Dios. No dijo él: Mi Padre y yo somos uno. Y a Felipe el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo puede expresarse en tales términos el que, como dice San Pablo, es Dios bendito por todos los siglos? Hermanos, si nos ponemos en los zapatos de Jesús, nos preguntamos por qué salieron esas palabras tan fuertes desde lo más adentro de su corazón. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Lo primero que nos llega a la cabeza es que Jesús pensó que Dios Padre lo había abandonado. ¿Es posible que Jesús dudase del amor de Dios? ¿Perdió Jesús la esperanza? ¿En este momento de la cruz llegó Jesús a la desesperación? Podríamos tratar de entenderlo en esta cuarta palabra. El Señor está pasando algo muy duro, muy fuerte. Pero a la vez, la segunda parte del Salmo 22 trae consigo una acción de gracia de aquel que se siente escuchado por Dios. Que siente que el amor de Dios está allí. No le ha escondido su rostro. El Señor recurre a su Padre porque estaba pasando un tiempo de burla, interrogatorio cansancio, siendo azotado, lleno de llagas que se abrían al tratar de respirar y que le provocaban mucho dolor. Herido en el costado, le daban de beber agua con miel y le empaparon los labios con vinagre. Mis hermanos, cuando pasamos por una situación difícil, un momento que no podemos comprender, la pérdida de un hijo en un accidente, pasar por la prueba de un ser amado que tiene cáncer y que no encontramos una respuesta de dónde está Dios. Cuando pasamos por momentos como los que estamos pasando ahora, el COVID-19 que nos cambió la vida a todos, la guerra de Afganistán, que ha afectado la economía mundial, la persecución y el apresamiento de los cristianos de Nicaragua, el hacinamiento en nuestras cárceles, la falta de atenciones en nuestros hospitales, la falta de apoyo en nuestras mujeres, niños y envejecientes por parte del Estado. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Hermanos, ante esas situaciones, las palabras sobran. Porque no nos sentimos impotentes ante estas situaciones duras y difíciles, pero sí hay algo que no podemos olvidar nunca, y es que allí, en cada una de esas situaciones, siempre está la mano de Dios. Está Dios con nosotros. Siempre debemos repetir Señor, aumenta mi fe, aumenta mi amor hacia ti, aumenta mi confianza en ti. Te necesito, Señor. Mis hermanos, en estos momentos de dolor e impotencia, que primero Jesús pasó por nosotros, que dio su vida por nosotros, Él lo pasó primero. La pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una queja ni una duda, pero era una situación interna de su naturaleza humana que no hubiésemos conocido si Él no la hubiese pronunciado. Es una pregunta al Padre de la cual no esperaba una contestación de Dios. ¿De quién la espera? ¿De ti? ¿De mí? Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso de su sacrificio y digamos por qué te ha abandonado el Padre. Por mí, Señor. Tú lo sabes pues tú sabes todas las cosas, pero quieres que yo lo reconozca, que yo lo, lo asienta, que lo agradezca. Pues sí, el Señor lo pues sí, Señor, lo reconozco. Fue por mí. Tú fuiste desamparado temporalmente para que yo pudiera ser amado definitivamente y para siempre. Tú, no viní, tú nos viste desamparado y viniste a ampararnos. Aunque ello te costara el dolor y el desamparo temporal del Padre. Ampárame, pues, Señor. Aplícame los medios de tu sacrificio. Hazme un Hijo de Dios de tal modo y de tal carácter que esa dulce comunión que tuviste con el Padre todos los días de tu vida terrenal yo la pueda tener también. Que yo pueda vivir bajo el amparo de Dios a causa de tu desamparo sufrido por mí. Señor, perdónanos. Perdónanos por olvidarnos de ti. De no recordar esos momentos difíciles que pasaste. Esos momentos de dolor tan fuerte que pasaste. Y pasamos una vida tan fría y estéril. Y decimos que te amamos. Pero estamos tan lejos de ti. Decimos. Que creemos en ti y no meditamos por las cosas que pasaste para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti como tú confiaste en Dios Padre. Cuando me sienta en esos momentos difíciles, ayúdame a entender por qué esta palabra: Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado. Elí, Elí, Lama, lavas a ti. Jesús nos invita a nosotros a coger la soledad y el sufrimiento con paciencia y siempre invocando la ayuda del Padre, que es el único que nos puede socorrer a cada uno de nosotros sin nada a cambio. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caen en la tentación y líbranos de Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La cuarta, la quinta palabra está tomada del evangelista San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y esta palabra será dirigida por Rafael Hernández, perteneciente a la comunidad de Vista Bella. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19, versículo 18. Sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo, tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Esta quinta palabra del sermón de las siete palabras es frecuentemente tratada con mucha destreza y sabiduría y profundidad por los estudiosos de la palabra de Dios, teólogos, etcétera. En esta ocasión le ha correspondido a un simple y desconocido miembro de la comunidad de este base de esta parroquia abordarlo. Este soy yo. Tengo sed. Es lógico y natural que después de ese descomunal esfuerzo hecho por nuestro Señor Jesucristo, de pasar una noche en vela, de pie y con las manos atadas, y después del amanecer ser llevado de un lado para otro, ser golpeado inmisericordiamente por orden de Pilato, clavada a su cabeza con una corona de punzantes espinas, hechos que le ocasionaron perder casi toda la sangre de su cuerpo, y para colmo, tener que cargar con su pesada cruz hasta el Calvario. Y finalmente, crucificarlo crucificado y levantado en la cruz. Sed era lo mínimo que podía sentir Jesús. Sin embargo, esa sed ni siquiera fue satisfecha, porque en vez de agua le dieron a beber vinagre. Por consiguiente, la real sed que sentía el Maestro era la sed del amor y las almas, como dice la Madre Teresa de Calcuta. La real sed que sentía nuestro Señor era el reino de Dios. Esa era su misión. Jesús tomó hasta la última gota la copa de dolor y humillación que el Padre había puesto en sus manos para que fuera, fuera el Salvador que necesitamos. Está cumplida la obra del Hijo de Dios de paso en la tierra. Está cumplida la existencia terrenal del Hijo de Dios hecho hombre y de su semilla plantada en la tierra va a surgir el hombre nuevo. Muchos seguían a Jesús por sus prédicas, por su ejemplo de vida, por los prodigios que realizaba para favorecerlos. Pero todo esto lo llevó a la cruz, sí, a ser crucificado, pues lo que decía y hacía lo enfrentaba con el sistema religioso y político de entonces que controlaba a todo y a todos, realidad que se mantiene hoy, aunque con diferentes actores y circunstancias. Esta sed ya había sido manifestada por Jesús en su encuentro con la samaritana, en Juan 4, del 7 al 15. En la ocasión, Jesús le pide a la mujer que le dé de beber, y esta y esto provoca una, un diálogo entre él y la mujer samaritana, donde ella comprendió que estaba hablando con el Señor y que en realidad quien necesitaba beber del agua viva era ella y que solo Jesús podría dársela para saciar su sed. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré, se convertirá en él en una fuente que salta hasta la vida eterna. La mujer samaritana le dijo entonces, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed. Yo creo que Jesús quiere que yo sienta sed de él, que todos nosotros sintamos mucha sed de él. Sed de amar sinceramente como Él nos ama, de amarnos unos a, so, a otros como en su mandamiento que hemos conmemorado el día de ayer con la acción del lavatorio de los pies. Jesús quiere que tengamos sed de justicia y que nosotros seamos justos. Quiere que tengamos sed de beber de libertad, porque nos hizo libre, Él nos hizo libre. Quiere que tengamos sed de un gobierno que garantice los derechos de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres y necesitados. Quiere que tengamos sed de vivir una vida feliz en Dios y para Dios. El Señor Jesús tiene sed de nosotros y nosotros de Jesús. Amén. Jesús. Crucificado en la cruz, nos quiere dar del agua de la vida, porque todo aquel que bebe de esa agua jamás tendrá sed. Y todo aquel que acude al agua que da Jesús es el agua de la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra como en la puerta. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caer en la tucesión. Líbranos, hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la sexta palabra que vamos a contemplar está tomada de Juan capítulo 19, versículo 30, donde nos dice, todo está cumplido. Esta sexta palabra será dirigida por el joven Marlo Ferrán, perteneciente a la comunidad Creados para Cristo. sexta palabra, todo está cumplido. La sexta palabra de Jesús en la cruz es como la anterior, escueta pero reveladora. Jesús gritó con gran voz, pero no tenemos, no notemos que existe una diferencia. Esta vez, en lugar de lanzar un grito de angustia desesperada, de sus labios salió un grito de victoria gloriosa. Todo está cumplido. Podría, podría ser el texto de un telegrama militar o el mensaje de un agente secreto. Equivale en cierto modo a la expresión misión cumplida. Y Cristo, consciente de que su muerte es ya cuestión de minutos y no de horas, de que está ya muy próximo su momento final, recorre sus 33 años de vida. El moribundo hace recuento de sus palabras y de sus hechos, de sus dolores y alegrías, de sus triunfos y fracasos, de sus amigos y enemigos. No tiene nada que reprocharse. Se ha limitado a cumplir la voluntad del Padre que le envió sin desviarse ni una sola línea, rechazando con energía las diabólicas tentaciones de Satanás en el desierto y la no, y la no menos satánicas propuestas de Pedro para convertir en mesianismo político su entrega al sacrificio. Ningún profeta anunció que Él se quedaría en su cuerpo y en su sangre, que entregaría a su madre como madre nuestra. Estas líneas la ha ampliado a lo vertical y a lo horizontal, para que no solo lo que los profetas anunciaron se cumpla, sino que palpando nuestra necesidad, palpando nuestra sed, palpando nuestra angustia, nos deja aún mucho más, su cuerpo, su sangre y su Santísima Madre. Un reino, el suyo, sin poder, un reinar que es servir, una cruz que se transforma en trono, porque, como afirma el prefacio del segundo domingo de Cuaresma, solo a través de la pasión, podremos llegar a la gloria de la resurrección. Dos fueron los, aspecto, los aspectos principales de su única misión, predicar el Evangelio y espiar los pecados de los hombres. Los ha cumplido sin regatearse un esfuerzo, caminando por toda la Judea, la Samaria y la Galilea, sin tener un techo donde descansar ni un lecho donde reposar su cabeza, sanando enfermos y predicando las bienaventuranzas. Ese nuevo decálogo de maravillosas paradojas que contradicen los, es, los eslóganes de la mundanidad. Su expiación comienza ya en Nazaret, al entrar en el seno de María y al hacerse hombre como nosotros. Ella le amamantó, le salvó de la persecución de Herodes, llevándoselo con José a Egipto, le hizo crecer. Y como profetizó el anciano Simeón, un dardo atravesó su corazón de madre cuando le vio alejarse para ocuparse, como decía el santo niño, de las cosas de mi padre. Pero todas las privaciones de la vida pública, la fatiga, las controversias con los fariseos y los escribas, las, incom las incomprensiones de quienes habían decidido seguirle persiguiendo otros fines, se hiperbolizan al comenzar la pasión, la sangre, el sudor y la angustia en el huerto de Getsemaní. La perfida traición de Judas por un beso al amigo, la insolencia de los sumos sacerdotes, las bofetadas y las burlas de los soldados, la cínica cobardía del gobernador Poncio Pilato, el espanto de la flagelación, la carga de la cruz que le hace caer en tierra tres veces, las burlas e insultos de la multitud, los clavos que taladran sus pies y sus manos el abandono. Ahora, ahora Señor, te contemplamos en tus últimos momentos de vida, antes de expirar sin llegar a comprender del todo la grandeza de tu sacrificio. La cruz ha quedado plantada en medio del mundo. Ahora llegan las mil preguntas sobre el dolor el sufrimiento, la pasión de los inocentes. La explicación no está en la cruz, sino en quien está clavado en ella. Solamente el amor y la entrega al servicio de los demás puede dar razón de algo que desborda por completo el pensamiento humano. No entendemos la cruz, pero sí comprendemos el amor de Cristo y el de tantos hombres y mujeres que con Cristo nos, nos ayudan a llevar la cruz, la cruz y las cruces de cada día. Esa es la misión de la Iglesia: ser el sirineo de la humanidad que no puede soportar el peso de la cruz, ser el buen samaritano que se baja de su cabalgadura para ayudar a la, a la víctima de los salteadores, ser bálsamo de tantas heridas pan y agua para todos los que tienen hambre y sed en esta parte podemos ponemos la situación actual que se vive en nuestro país donde hay tantas personas envueltas en vicios deshumanización y corrupción de todos los niveles donde muchas personas buscan el provecho propio en contra del bienestar de la mayoría y que se pretende imponer por encima de las buenas costumbres y la educación. Lo dijo con claridad el Papa Francisco. Lo que la Iglesia necesita hoy con mayor ur urgencia es la capacidad de curar heridas y de dar calor a los corazones de los fieles. Cercanía, proximidad. Veo a la iglesia como un hospital de campaña después de una batalla. Por entender así la iglesia, vemos como muchos hermanos en el mundo han sido bárbaramente asesinados. Hoy les recordamos y les pedimos algo de su valor, de su gallardía, de su entrega, de su entrega incondicional que les llevó hasta el martirio. También hoy tenemos el caso de Monseñor Rolando Álvarez, arzobispo de Nicaragua, país por el que pedimos oración. Tú, Señor, pudiste decir, todo está cumplido. Nosotros estamos aún muy lejos de poder afir afirmarlo sin enrojecer de vergüenza. Pero confiamos en tu misericordia. Amén. Con esta sexta palabra, Jesús nos invita a nosotros a aceptar la voluntad del Padre y a decir, al igual que Él, todo está cumplido. La séptima palabra... Y la última está tomada de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esta palabra será dirigida por la familia Zamora Lina, perteneciente a la comunidad Tres con Jesús. séptima palabra Lucas 23:46 Y clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habido dicho esto expiró Siendo estas las últimas palabras de Jesús pronunciadas en su vida terrenal nos trae realmente a varios cuestionantes en las cuales pueden ser interpretadas de diferentes maneras si le examinamos brevemente, entendemos de que la primera frase empieza con una oración exclamativa: Padre, que es el mismo llamado de Jesús a su Padre celestial. Y segundo, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es el acto de entrega, confianza, de perfecta adoración a la obediencia a su Padre Dios. Convencido, de que se había complacido todo por el cual había estado escrito y sin dejar de mencionar el mayor sacrificio de amor para que nosotros hoy por hoy seamos perdonados y redimidos de nuestros pecados. Nunca podemos ver el sacrificio de la muerte en cruz como un acto de derrota. Al contrario, es el testimonio vivo de la confianza que mantuvo Jesús de su intimidad con su Padre Celestial aún ha estado colgado en el madero, en el valle de sombra de muerte. Y esa confianza es la que nosotros, hoy los cristianos creyentes, debemos de guardar. Y hoy por hoy en nuestras vidas, ¿cuántas veces he sacrificada a nuestra familia por la misma sociedad? Con la insistencia de romper con los valores cristianos, con nuestra fe. Para ellos, enseñar y fomentar antivalores y así deteriorar todo por lo que cual hemos luchado tanto. Y nuestros hijos, cuántas veces son condenados cuando son cortadas sus alas, sueños, inspiraciones, convencidos de que no hay un futuro verdadero para ellos, que solo hay un bienestar para algunos y no para todos. Y nosotros, los padres, cuando en medio de un sistema materialista que arropa nuestras demandas y obligaciones para nuestros hijos. Pero nosotros todos, nuestras familias, comunidades, iglesia, debemos abandonar nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Dios, así tal cual Él lo hizo en la cruz. Amén. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Fueron las palabras dirigidas por Jesús. También esas palabras son dirigidas por cada uno de nosotros en especial. Aquellos que se sienten afligidos, angustiados, aquellos que no encuentran la felicidad, a encomendar siempre su corazón y su espíritu a la mano de Dios que nos quiere salvar a cada uno de nosotros. Agradecemos a los expositores que nos han armonizado y nos han dirigido estas bellas palabras y que estas palabras sirvan de aliento para cada uno de nosotros y también de crecimiento para nuestra fe. ¿Se ponen de pie? Madre Santísima de los Dolores, por el intenso martirio que sufriste al pie de la cruz durante los tre las tres horas de agonía de Jesús, digna en nuestra agonía en asistirnos a todo lo que somos hijos de sus dolores, a fin de que con su intercesión podamos pasar del lecho de nuestra muerte hacer su corona en el santo paraíso por Jesucristo nuestro Señor Amén. de la muerte súbita imprevista líbranos Señor de las insignias del diablo líbranos. de la muerte eterna líbranos. oh Dios que la muerte dolorísima de su hijo han constituido un ejemplo y un auxilio para la salvación del linaje humano. Concédenos, te rogamos, que en el peligro último de nuestra muerte merezcamos alcanzar el efecto tan grande de caridad y entrar en la gloria del Redentor. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora pues nos vamos a ir preparando para iniciar a vivir nuestro Via Crucis viviente, donde vamos a contemplar esas estaciones, este sufrimiento que Jesús pasó para salvarnos a cada uno de nosotros. Tienen siete minutos por si quieren ir. Al baño, pues si quieren conversar algo. Y luego entonces le indicamos cuando iniciamos nuestro vía cruces.